Kate, la duquesa de Cambridge, ha demostrado que no estaba bromeando cuando dijo que a William le preocupa que conocer bebés pequeños la ponga melancólica, dijo un editor real después de la última visita real del duque y la duquesa, el mes pasado. Durante una visita al Museo de los Niños en Copenhague, Kate, de 40 años, bromeó diciendo que conocer bebés la pone muy melancólica y que a menudo bromea con su esposo, el príncipe William, sobre tener otro. Mientras estaba en el museo, la duquesa de Cambridge se reunió con padres primerizos que se benefician del proyecto de investigación Comprender a su bebé, después de reunirse con dos bebés varones de 8 meses y sus padres, la duquesa bromeó, me pone muy melancólica. William siempre se preocupa de que me reúna con niños menores de un año. Llego a casa diciendo, vamos a tomar otro. Emily Nash, editora real de Hello, afirma que la duquesa una vez más mostró su lado melancólico durante su último compromiso conjunto con su esposo. El martes, Kate y el príncipe William, de 39 años, celebraron el Día de San David conociendo a jóvenes en Gales, líderes en el sector agrícola e incluso probando sus habilidades para hacer pasteles galeses. La pareja visitó Abergavenny y Blaenavon durante su visita, incluida una parada en Abergavenny Market. Mientras estuvo allí, la pareja real aprendió de primera mano cuán importantes son los proveedores locales para la comunidad rural. Después de su visita, Emily Nash compartió un vídeo de la pareja saliendo del mercado, y la pareja se detuvo para interactuar con dos mujeres locales, ambas con bebés pequeños en brazos. En el vídeo, se puede escuchar al duque decir a W. Miran antes de hacer un gesto a los jóvenes, mientras Kate se pone los guantes. Luego, Kate arrulló a los bebés y se giró para hablar con William, antes de colocar su mano en su espalda. Junto al vídeo, Emily escribió, William y Kate en su primer paseo conjunto desde la pandemia frente al mercado de We'll be right back.